¿Por qué me dice que me está deteniendo? Una queja, señor. No, dígame, ¿por qué es la queja? La queja es porque usted transporta niños. Yo transporto a estos niños que son mis hijos. Nada más uno es su hijo, otros no. Y eso lo voy a corroborar con ellos. Muy bien. Pregúntale a los niñitos, por favor, ¿no? Si a mis ayudan, hijos no les puedes preguntar nada. Si lo ayudan. No, no, no. Ellos son menores de edad y no tienes por qué preguntarles nada. El asunto es conmigo. ¿Me vas a infraccionar por qué? Transportar a mis hijos. Si la corroboro. Pues corrobórala. ¿Cómo lo vas a corroborar? Es nada más para corroborar información. Muy bien. ¿Qué está? A ver si es cierto. Lo que estás haciendo es un acto de prepotencia. Para eso estamos. Oye, no le cierren ahí. No tienes por qué estarle preguntando a mis hijos. No tienen por qué cuestionar a los niños. Bueno, ¿sí? ¿Permite una identificación de los niños? No traigo identificación de los niños. ¿Por qué voy a traer identificación de los niños? Pregúntales a ellos. Bueno, ¿me permite hacer esa pregunta? Sí. Ok. Hijo, disculpa la molestia. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Dile tus apellidos. Ángel Zahid Piña Tiberos. ¿Perdón? Ángel Zahid Piña Tiberos. Piña Tiberos. El señor se apellida Ontiveros Araiza. ¿No eres hijo de él? No, es tu tío. Ok. ¿Tú, Nita? También eres, es tu tío. Ok. ¿Tú, pequeñín? Noria Nativa Mendoza. Es mi papá. Es tu papá. Pero pregúntale a la Anita nada más de frente, ¿de qué lado? Ya le cerró el cristal. ¿Le cerró? Le subió el vidrio. Pregúntale tú por aquí. Es tu pareja, ¿cómo te llamas? Domenica Ontiveros Mendoza. Ok. Lo que tú estás haciendo es parar gente al azar. A ver si te pega. No. A ver, ¿dónde está la queja que me estás diciendo? Mira, que tienes. Si vas a la oficina y te la van a mostrar. No, no, pero ¿por qué a la oficina? Si tú me estás deteniendo porque dices que tienes una queja, no te enséñame voy a, la no te queja. Voy a sancionar hasta que lo verifique. Por eso, recuerda, pero ¿dónde está la queja? Lo que te dije. ¿Dónde está la queja? No, pero quiero no ver te tu la queja. Mostrar. Entonces no tienes nada. Sí, la tengo. Entonces, me estás. Yo te vi moviendo gente frente al colegio. Porque ese es el colegio de mis hijos. Por eso. A mí me estás deteniendo porque este es un Versa. Porque es un Versa y ustedes los de movilidad, a los Versa siempre los detienen. Porque ustedes de antemano, sí, en automático dicen que son Uber. Yo no tengo Uber, acompáñame a mi domicilio para que veas. Tenemos una queja en la dirección. ¿Sale? Ok. Es parte de nuestro trabajo. Entiende eso. Uh-huh. Piensa poquito. No, pero tú estás asegurando que ellos no son mis hijos. No, yo piensa tú. Yo te dije, si lo verifico, te voy a sancionar. No, tú me estás. Tú no aseguraste, es cierto, y está grabado. Si no es cierto, tú aseguraste no que nada más uno de los niños es escucha mi hijo. Bien, escucha. No, no, tú aseguraste. Escucha tú. Favor, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Ya me puedo ir? Bueno, ¿ya verificaste que son mis hijos? No te pongan ese plan. Es no, un trabajo. No, no, no. Es un trabajo que está mal hecho porque estás deteniendo un vehículo sin razón alguna. ¿Está mal hecho? El día que quieras puedes venir. Ahí están. ¿Quieres investigar? Contigo. Bueno, no, ya lo estás haciendo. Dame mi identificación, por favor. Como lo quieres. Sí, dame un mi adulto. Identificación. Gracias. Hasta luego.